Resulta que parece que cada mes que va avanzando es el más violento. Y sí, efectivamente, mayo pasado terminó como el mes más violento en lo que va del año. Pero la recopilación de datos de junio ha dado cuenta de que junio resultó ser más violento todavía que el de mayo. Se contabilizaron en mayo 2.979 muertes violentas. En junio fueron 3.001 víctimas de homicidio doloso. No son datos míos, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta cifra significa que de mayo a junio creció, perdón, de junio a junio, de junio de 2018 a este junio de este año, creció el número de homicidios dolosos 8.38%. Al realizar un conteo de diciembre de 2018 a junio pasado, se suman 20.032 víctimas de homicidio doloso en lo que va del año. Es decir, subió entre 6 y 34% la incidencia de muertes violentas, secuestro, feminicidio, extorsión. Solo bajó el robo de vehículos un 3%. Datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Esta mañana, cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador se ha referido al tema de la violencia, de la seguridad, de un tema que en otro momento, esta misma semana, ha reconocido su gobierno ha enfrentado un reto enorme. Si bien está la Guardia Nacional desplegada, si bien él atiende todos los días este tema en la mañana, porque lo hace, bueno, pues una cosa es eso y otra cosa es que en los hechos y en la realidad, ciudad por ciudad, las cosas vayan cambiando. Y las estadísticas, los datos del gobierno nos dicen que las cosas están mal. Y desde el punto de vista del presidente López Obrador, esto es lo que está mal. Les puedo decir que hay 10 estados que son los que nos alteran el promedio de homicidios, entre otros delitos. O sea, 10, les puedo decir algunos: Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México, Veracruz, hasta ahí me quedo. Les puedo decir que así como no hemos podido bajar la incidencia de homicidios, sí, hemos bajado considerablemente el robo de vehículo. Ahí sí ha habido una disminución, que son los dos delitos que nos sirven más para saber cómo vamos, porque en esos delitos no hay cifra negra. ¿A qué se refiere el presidente López Obrador con la cifra negra? Bueno, la cifra negra es estos datos que no se conocen porque efectivamente no hay un antecedente legal, no se presenta una denuncia. Entonces, para el presidente, la referencia sea la referencia de los avances en materia de seguridad se ha comenzado a convertir pues el tema del robo de vehículos o de los homicidios, porque es el presidente que si se comete un homicidio, pues a fuerza se tiene que levantar un acta. Y esto es discutible, por una sencilla razón. Nada más veamos el número de desaparecidos que hay. Y por esos desaparecidos, por ejemplo, de todos estos casos dolorosos, lamentables, que su propio gobierno ha documentado, han terminado personas en hoyos, en fosas comunes, o desechos en ácido, o en fin, todas estas brutalidades que hemos conocido en el y seguimos dándonos hoy cuenta, bueno, pues por ellos no se han levantado denuncias ni demandas. Entonces, sí hay una cifra negra muy elevada. Y aparentemente, pues el tema de robo de automóviles, efectivamente por el tema de la recuperación, pues va y se presenta una denuncia. Y a veces, ¿no? Y quién sabe. Pero bueno, según el presidente, son 10 estados los que detonan, ya habló de Guanajuato, ya habló de Jalisco, ya habló de Tamaulipas, habló de Guerrero, que detonan, ¿no? El Estado de México, el tema de homicidios. Mientras desde el punto de vista oficial las estadísticas son las que detonan, en la realidad la delincuencia es la que detona, pero sus armas. Lo que vamos a escuchar para los amigos de la radio es que me acaban de hacer llegar el video en este momento. Acaba de suceder esto en San Miguel de Allende. Escuchamos. Pues esa es la realidad, ¿no? Ese es el sonido al que nos hemos empezado a acostumbrar. Tanto, o sea, nos hemos acostumbrado tanto, pues que ya nos da tiempo sacar el celular, ¿no? Y por lo menos grabarlo, así, desde algún lugar seguro. Producto de la, pues, ¿qué? ¿Qué le digo? De que nos hemos acostumbrado porque lo hemos visto en las series o porque ya lo escuchamos tanto que estamos esperando nada más que nos digan, se enfrentaron secuestradores contra policías y el ejército, hay 3 o 4 personas muertas, 2 heridos, entre ellos un menor de edad, es como la noticia ya común, ¿no?
Entonces ahí estamos. Por eso arranqué este programa, el programa de hoy, diciéndoles hay dos temas dentro de las muchas complejidades que tiene este país, dentro de los muchos retos que tiene este país, hay dos que comienzan a perfilarse y a conformarse como los grandes y delicados temas, digamos de este tiempo, no hablemos de gobierno, de este tiempo, que incluye al gobierno, que incluye a los partidos, que incluye a las organizaciones no gubernamentales, que incluye a las organizaciones religiosas, que nos incluye a usted, a mí, a todos. Eso incluye este tiempo. Un tiempo de descomposición, un tiempo de ruptura, un tiempo de oportunidad, ciertamente, de encontrar el camino, pero mientras tanto, de división, de ruptura, de polarización. Un país de fifís, de chairos, de neoliberales, de transformadores, de porfiristas, de juaristas, de periodistas militantes, de periodistas que nos negamos a eso. Ahí vamos, ¿no? Y de un país cruzado, atravesado violentamente por la inseguridad, por los balazos de cualquier calibre. Y por una economía que viene tropezándose con sus propios y en sus propios pasos.